Para la gramática tradicional, en el grupo de las oraciones compuestas, están todas las que contienen más de un verbo, es decir, las oraciones coordinadas, copulativas, adversativas, disyuntivas, explicativas y consecutivas no intensivas, y las subordinadas, las sustantivas, las adjetivas o de relativo y las circunstanciales, tanto las adverbiales o propias, como las no adverbiales o impropias. Sin embargo, las gramáticas modernas establecen dos clasificaciones diferentes de todos estos tipos. Por una parte, se distinguen los conjuntos oracionales y por otra, las oraciones complejas. Los conjuntos oracionales engloban solamente a las oraciones coordinadas y a algunas oraciones circunstanciales no adverbiales, las causales, las finales, las condicionales y las concesivas. Por su parte, el grupo de las oraciones complejas contiene solamente a las sustantivas, las adjetivas o de relativo, a todas las circunstanciales adverbiales y a algunas circunstanciales no adverbiales, las comparativas y las consecutivas intensivas. Recomiendo, para profundizar más en estas cuestiones, dos libros: Análisis sintáctico, teoría y práctica, y Gramática didáctica del español. Los dos son del profesor Leonardo Gómez Torrego y los dos están publicados por Ediciones SM. ¿Qué elegir, entonces? ¿La clasificación tradicional o la clasificación más moderna? Eso dependerá del enfoque que nos haya dado nuestro profesor de lengua y literatura. Aquí presentamos las dos posibilidades y es el alumno quien debe decidir. A unos les será más fácil o más entendible la clasificación tradicional y a otros la clasificación más moderna. Sin duda, la tradicional es más simple, puesto que en un mismo apartado introduce todos los tipos. No obstante, hay muchos profesores que siguen la clasificación de las gramáticas modernas. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Le recuerdo al alumno que de forma paulatina podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura, así como videotutoriales sobre las pruebas de EBAU o de acceso a la universidad de las diferentes comunidades autónomas de esta misma materia, de ESO, de bachillerato y de ciclos formativos. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita.